Pero bueno, entre que eso sucede, pues le damos la más cordial bienvenida. Dima, muy buenas tardes por allá, muy buenos días desde México. Hola, buenas tardes desde Qatar y muchísimas gracias por este espacio necesario entre nosotros periodistas cuando pasan cosas trágicas y que nos tocan a todos los periodistas del mundo. Sí, Dima, acá en estos días también para tu información, pues hemos tenido lamentablemente que dar cobertura pues de varias ejecuciones de varios colegas periodistas y mientras en esas estábamos cuando nos enteramos pues del asesinato de Shirin Abu Akleh, que es precisamente periodista de Al Jazeera y que ella pues fue asesinada hace 2 días o el día de ayer, perdón. Y ha conmocionado, pues también en todo el mundo, hay muchas planas y hay también, como siempre sucede cuando se trata de Al Jazeera o se trata del pueblo palestino, pues siempre hay pues mucha infodemia que hay que combatir. Pero bueno, hay todas las pruebas, testimonios, elementos para presuponer pues que fue asesinada por miembros del ejército israelí. En otros medios de comunicación hemos estado viendo, tratando de manejar otra versión que incluso había sido asesinada ella por terroristas palestinos, como normalmente se les dice. Entonces, pues es una tragedia. Nosotros desde Rompeviento TV, desde Pie de Página y desde varios colegas que nos congregamos acá en México, pues les mandamos un abrazo solidario a todas y todos ustedes, Dima. Si pudieras platicarnos, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Otra vez, gracias por darme la oportunidad de explicar de verdad lo que ha pasado, sobre todo si me dices que hasta en México, que eso sí me da tristeza, hasta en México llegue la propaganda israelí, Sí. supongo a través del vecino norteamericano, supongo, porque seguramente no a través de nosotros. Sí. Y eso es triste que los países del sur, nosotros no estemos conectados directamente, ¿no? Estamos siendo manejados a nivel informático, a nivel periodístico, desde el norte colonial hasta el día de hoy, como lo vemos. ¿Qué sucedió? Shirin Abu Akleh salió a trabajar, como lo hace desde hace 25 años. Ella comenzó a trabajar con Al Jazeera en 1997, el mismo año que yo. De hecho, nacimos el mismo año también, 1971, tenemos 51 años. Ella tenía 51 años. Shirin salió a trabajar a cubrir una incursión más del ejército israelí de ocupación militar al campamento de refugiados de Jenin dentro de los territorios de la Cisjordania, que son territorios palestinos según la ley internacional. Es exactamente como el ejército ruso que va a Ucrania. No le toca, tampoco le toca al ejército israelí ir invadiendo, haciendo incursiones, como lo hace de manera usual y normal, ¿no? Todo el tiempo, sin impunidad. Entonces ella fue a cubrir esa nueva incursión militar del ejército israelí. Y fíjate, se identificó con su equipo y con otros periodistas palestinos que, gracias a Dios, fueron testigos de lo que pasó. Se identificaron todos pasando para entrar como periodistas, con el chaleco que decía press, prensa, es azul. Todo el mundo reconoce ese chaleco como una identificación del periodista. Ella llevaba también ¿cómo se llama en la cabeza? Se me olvida la palabra. Casco, Su casco, el casco.
el chaleco antibala, y se identificaron, pasaron por allí, el ejército israelí los vio, que son periodistas, y de repente comienzan a sentir disparos que vienen hacia ellos. Está herido un compañero nuestro, Ali, que es el productor de Shirin. Ella corre para ver cómo apoyar a Ali, que le metieron una bala en la espalda. Y en ese momento le llega una bala justamente, imagínate, entre el casco y el chaleco. Hay poco espacio. Ellos encontraron el punto exacto, que sigue siendo cabeza, cabeza, para matarla instantáneamente. Allí, justo detrás de la oreja, un poquito más abajo, le metieron una bala. Las imágenes, tenemos este video que pues, estuvo circulando en redes. Bueno, ese video, justamente ella cae al suelo y está la otra periodista que quiere caminar, no camina, o sea, ella dice, esa periodista dijo que ellos querían ponerse detrás del árbol para protegerse porque los disparos venían. Sí. Y Shirin, que quería ayudar al compañero, que fue retirado el compañero por un señor que saltó sobre la pared esta para salvarlo. Ella quiere pasar a tocar a Shirin, pero no puede porque los disparos no paran. Y la gente allí dice, disparos, disparos, no te muevas. Y quieren ir mira, este señor quiere correr, pero los disparos no paran. Sí. Y tú puedes escuchar el sonido y escuchar todo lo que se dice. Y la dejan allí sabiendo, por supuesto, que esa bala no te da ni minutos de vida. Uh-huh. Ni minutos de vida. Sí, sí, si te parece, Dima, Leonardo, abre el audio y dejamos correr tantito el video y regresamos ahorita, por favor. Sí, o sea, tú viste que la periodista al lado no se puede mover porque los disparos no paran. Tuve una impotencia total por los hombres que estaban allí viéndolo y no podían hacer nada porque los disparos no paraban. Pues dice, como comentan aquí en la audiencia, por ejemplo, Claudia de Lara,
que dice que Dios permite eso, el de los israelíes. Las imágenes son verdaderamente tremendas. Y mire, déjeme decirle, ahorita que estamos platicando con Dima, yo en el 2008 tuve oportunidad y en el 2000 tuve oportunidad de estar en Jenin. Y es de las imágenes pues más tremendas que me ha tocado ver, porque me tocó ir precisamente con un grupo, porque habían pues el ejército israelí había destruido pues varios edificios, construcciones, unos ataques masivos. Logramos entrar a través de un contacto ahí por algún lugar y las imágenes eran verdaderamente demoledoras, porque eran madres, padres, niñas, niños buscando a sus familias entre los escombros, entre las piedras. Y esa pesadilla y ese genocidio pues no termina. Y como decimos acá en México, pues no se mata la verdad matando periodistas. Pues eso es lo que hizo el ejército israelí contra una colega periodista. Y como está usted escuchando a Dima, porque tiene usted que saber que el ejército israelí apuesta mucho francotiradores. Y entonces hay muchos tiros de precisión. Y esto es lo que lamentablemente, al parecer, según nos cuentas, Dima, fue lo que sucedió, una auténtica ejecución extrajudicial. Correcto, y fíjate, o sea, primer instante sale una comunicación del ejército israelí diciendo que habían disparado a dos terroristas. Luego, cuando nosotros difundimos las imágenes, ellos salieron a decir, ah, no. Murió una periodista y fue otro periodista herido por disparos de palestinos armados porque el ejército israelí no estuvo involucrado. ¿Y qué hizo el ejército israelí? Difundió un video de palestinos armados, supuestamente donde fue asesinada Shirin, y lo metió en todas partes en los medios. Eso es lo que Entonces, vimos acá. Eso es ah, lo que bueno, vimos acá. entonces la organización B'Tselem, que es una organización no gubernamental israelí de derechos humanos, fue a investigar, a ver la geolocalización del video que difundió el ejército israelí sobre los palestinos armados supuestamente que habrían matado a Shirin. Y pudo ubicar exactamente dónde fue ese video y hizo un mapa que también publicó mostrando que está a más de 300 metros de donde fue asesinada Shirin y que hubiera sido imposible que llegase una bala a esa distancia de allá y además ella estaba en una zona descubierta, ellos estaban de otra parte, del otro lado, no podían haber disparado sino. De hecho, el chiste es que ahora el gobierno israelí supone que los palestinos armados tienen balas que viajan así, bajan y suben para llegar, ¿no? Y luego, bajo presión y más presión, qué vergüenza decir que los palestinos, o sea, hayan matado a Shirin, por Dios, bajo más y más presión, yo soy directora ejecutiva de los canales AJ Plus, no de todo Al Jazeera, por favor, que lo Ok, corrijan. Gracias. Y soy gracias. periodista palestina, Ok, palestina-siria. muy bien. Gracias. Perdón. Como somos periodistas y tenemos que ser No, muy, no, no, por me supuesto. encanta que hagas esas Ah, precisiones. perdón. Sí. Entonces, después, la tercera versión de los hechos de la parte del gobierno, de la propaganda israelí, dice, ah, bueno. Hubo enfrentamientos y ella como cayó en el medio de enfrentamientos. Otra vez, una mentira más. Y luego una versión más en la noche dijo, sí, había una unidad de francotiradores, que es una unidad muy conocida, que fue secreta hasta el año, creo que 1988, cuando unos periodistas descubrieron esa unidad de francotiradores, que es una unidad muy especializada en
asesinatos. Y reconoció el ejército israelí anoche, muy tarde, que sí había disparado esa unidad hacia el campamento de Jenin en el momento del asesinato de Jenin. Bajo presión, porque si la presión funciona, bajo presión de los medios sociales, bajo presión de todo el pueblo palestino, del pueblo árabe casi todito en internet, de nosotros los periodistas gritando todo el día, mentira, mentira, del New York Times, que salió con una noticia sinceramente vergonzosa. ¿Cómo tú como periodista, como medio de comunicación, no defiendes a los propios periodistas? ¿Cómo es posible eso? Salen con la propaganda israelí diciendo que hubo palestinos armados y luego borró el tweet. Vergüenza, New York Times. Vergüenza, New York Times. La BBC. ¿Qué te voy a contar? Todos salieron con una versión. Mira, cuando matan a un periodista en Ucrania, ¿salen con qué versión? ¿Con la versión rusa? ¿Salen con la versión rusa? Ajá, cuando matan a un periodista en Palestina, salen con la versión israelí. Es una vergüenza que los periodistas no sean capaces de defender a los propios periodistas. Mañana cuando tú, periodista de New York Times, si te pongan preso, te metan preso o te maten, ojalá que no, o te torturen, ¿no quieres que nosotros te apoyemos? ¿Quieres que digamos la versión de los que te estén matando o torturando? Por supuesto que no. Increíble que hayamos llegado a ese tipo de sesgo político, que hasta nosotros, el periodista que escribió eso, ¿cómo se le ocurre? Sí, no, es una denigra al periodismo. Dime una cosa, Dima, ¿cuál es? No sé si hay alguna respuesta oficial que les haya dado el gobierno de Israel a Al Jazeera, por ejemplo, sobre esta situación. Y acá también, ahora que mencionas el caso de Ucrania y Rusia, pues no sé si la OTAN y la Organización de Naciones Unidas pues han dicho algo al respecto. Mira, nosotros hemos pedido una investigación independiente. Bueno, claro, Israel dice que ellos van a hacer la investigación. O sea, tú imagínate, vas, disparas a nuevos periodistas y dices, bueno, yo lo voy a investigar, no se preocupen, voy a ser muy transparente. Claro, apoyados por los Estados Unidos, además, ella tiene nacionalidad estadounidense. Imagínate, Ernesto, ella es ciudadana estadounidense y salen los portavoces del gobierno norteamericano ayer a hablar usando un lenguaje muy suave. Llamamos a una investigación. Creemos en el gobierno israelí y su capacidad de investigar de manera, un lenguaje, pero de verdad, aguado. Las Naciones Unidas salieron a pedir una investigación independiente. La Unión Europea salió a pedir una investigación independiente. Hay diputados del Reino Unido que salieron con una petición electrónica pidiendo una investigación independiente. Nosotros pedimos una investigación independiente bajo supervisión internacional. Hay que llevarlos a la Corte Criminal Internacional. De verdad, eso es un crimen de guerra. Asesinar así a un periodista en una ejecución abierta, así no es aceptable, no era nunca aceptable, no fue aceptable, no es aceptable en México, no es aceptable en Colombia, no es aceptable en Palestina, no es aceptable en Irak. Acuérdate, nos hicieron lo mismo el 8 de abril 2003, cuando asesinaron a nuestro periodista que estaba en la terraza del edificio de la oficina de Al Jazeera en Bagdad, el día que entraron a Bagdad y querían matar a los periodistas antes de entrar para que el periodista fuera la noticia, en vez de lo que ellos iban a hacer entrando a Bagdad en aquel entonces iban a entrar con los Marines, ¿no? Entonces asesinaron a nuestro periodista así, de la misma manera, y fue el ejército norteamericano, o sea, estadounidense. Entonces,
Estamos viviendo lo mismo, no podemos seguir con esa impunidad. Tenemos Sí. nosotros los periodistas que ponerle fin a esto. Esto es asesinar la verdad, esto es asesinar el periodismo. Cada periodista que perdemos, y yo sé que ustedes en México están viendo tragedias, y nosotros lo reportamos en AJ Plus siempre, siempre todo nuestro apoyo a los periodistas de México, que son muy valientes. Entonces, yo creo que es importante que ningún periodista acepte hoy de seguir difundiendo la propaganda del que mate a los periodistas. Cuando estás informando sobre un asesinato contra un periodista, colega tuyo, métete allí a pensar qué quisiera yo en su lugar. Que contara Sí. mi historia, no la historia del que me está asesinando, por supuesto. Pues, Ivette, digo, Dima, te quiero agradecer muchísimo, Dima, que nos hayas tomado la llamada. Te agradecemos también que hagas esta clarificación, esta especificación, porque precisamente eso es lo que pretendíamos a la hora que te buscábamos ayer en la noche. Pues esta parte, la versión de ustedes, porque acá sí estamos viendo que la infodemia está durísima tratando de colocar pues esta otra versión y pasando este video del que señalas que terroristas palestinos son los que habían asesinado a la compañera, cuando es precisamente estamos viendo que el propio pueblo palestino está encendiendo veladoras, está conmocionado también con el asesinato de esta colega de Sheila. Así que pues les mandamos un fuerte y fraterno abrazo y si no te molesta, Dima, nos gustaría buscarte también en los próximos días para tratar de darle una continuidad a esto y no dejarlo solamente en el momento que pasa, sino poderle dar una continuidad. Absolutamente, ¿me puedes dar unos 30 segundos para comentar lo que acabas de decir? Por favor, por Claro. favor. Mira, lo que vimos hoy, el pueblo palestino salió a las calles. Yo creo que fueron 140 kilómetros que ha recorrido el cuerpo de Shirin. Era una cosa jamás vista en la historia de Palestina. Tanta gente en la calle, y tú sabes que a Israel no le gusta eso. Imagínate lo que hicieron. Pararon para confiscarle al equipo de Al Jazeera dos cosas: la bandera de Palestina que llevaban y una kufía. Tú sabes lo que es una kufía, Sí, cómo ¿no? no, claro. Una kufía, que es la bufanda nuestra tradicional, que llevaba la sangre de Shirin. La confiscaron porque tienen miedo a la sangre de un periodista que asesinaron. Además, fueron a la casa de Shirin para decirle a la gente que no tiene derecho de poner la bandera, de izar la bandera palestina y que no pusieran canciones. Imagínate qué miedo tienen a las canciones, a la bandera, a una bufanda, a un poquito de sangre, porque saben que ellos son los culpables y tienen miedo a que todas estas cosas se hicieran símbolos, como es Shirin. Shirin es un ícono del periodismo palestino. Shirin es una periodista que reconoce desde mi abuela, que murió, mi padre, que tiene 90 años, yo, y hasta mi hijo ayer estaba escribiendo sobre ella en su Twitter, en su no sé dónde, con sus amigos, que él tiene 14 años. Son cuatro generaciones que conocemos a Shirin. Y esto es lo que hace que Shirin sea asesinada, pues. Porque tiene ese poder de informar a tanta gente en el mundo árabe. No hay una calle árabe donde te puedas parar hoy sin que encuentres la gente triste sobre el asesinato de Shirin. Como rescatamos una frase precisamente del pueblo palestino que ayer estuvo circulando y que es, Shirin, ella era la voz de los acontecimientos en Palestina. Eso es lo que dice precisamente el pueblo palestino. Así que al pueblo palestino y a todas y todos ustedes, Dima, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos en Gracias. comunicación. Muchas gracias. Un Gracias. abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias.